La semana del cooperativismo 2016 ha sido organizada, ha sido planeada por los comités de educación de las cooperativas, algunas asociadas a UNCOSUR, otras aún no, pero igual nos integramos en una sola familia para celebrar el esfuerzo, el trabajo que el movimiento cooperativo realiza y ha realizado no solo en nuestro cantón, sino en el país y a través de la historia. De esta manera se hizo oficial el anuncio de las actividades esperadas para una celebración más de la Semana del Cooperativismo en Pérez Celedón. La actividad es organizada por los comités de educación de la zona. Un detalle sobresaliente es en el ámbito educativo, donde actualmente hay 10 centros que cuentan con una cooperativa en funcionamiento y se espera que 3 más se integren para un total de 13. La inauguración de la Semana del Cooperativismo será el próximo lunes 18 de abril a las 10 de la mañana en el Colegio Técnico Profesional de General Viejo. En este momento tenemos operando 10 cooperativas en la Dirección Regional Educativa de Pérez Celedón, en escuelas y colegios, y están por operar 3 nuevas cooperativas que ya sumaríamos 13 centros educativos con alguna cooperativa de distintos tipos, ¿verdad? Este año la inauguración, si Dios lo permite, la vamos a estar celebrando en el Colegio Técnico Profesional de General Viejo el 18 de abril a las 10 de la mañana. Invito, por supuesto, a todas las cooperativas del cantón de Pérez Celedón, tanto las que están adscritas a UNCOSUR como las del Ministerio de Educación Pública, para que asistan a esa inauguración. Es un acto que celebramos todos los años. Una aclaración que realizaron es que la Semana del Cooperativismo se celebrará en Pérez Celedón del 18 al 23 de abril, a pesar de que en el calendario escolar estaba pactada para el 25 de abril. Esto debido a que el decreto establece el cuarto sábado del mes de abril para este acto. En el calendario escolar, considero que por un error se programó la Semana del Cooperativismo del 25 al 29 de abril. Sin embargo, en el decreto ejecutivo 17502 se establece que el día propiamente donde se celebra el Día del Cooperativismo es el cuarto sábado del mes de abril. Entonces, nosotros vamos a celebrar la semana del 18 al 23 de abril y propiamente vamos a inaugurar el 18. En la Unión de Cooperativas del Sur instan a la unión de los diferentes involucrados en el tema del cooperativismo e invita a la reflexión de todos para sobrellevar las dificultades que atraviesa el sector en este momento y lo que podría venir a futuro. Más ahora que nunca debemos de estar unidos, y realmente unidos en muchas decisiones que hay que tomar, en cómo llevar ese cantón adelante, porque sí se sabe que se está en una situación muy difícil. Esta semana cooperativa es para reflexionar a todo el sector cooperativo y entender de que vienen momentos difíciles, pero que unidos los vamos a sacar. De entre las actividades establecidas para la semana cooperativa, va a arrancar un campeonato el 11 de abril, donde hay escritos ya 11 equipos, 12 equipos de hombres dispuestos a tomar esa energía, volver a ver si hacemos de papi fútbol, fútbol 5, ¿verdad? Donde muchos vamos a ver si volvemos a retomar esos recuerdos antiguos, a ver si nos da el aire para toda la jornada del campeonato. Pero sí es una actividad interesante que arranca el 11 de abril y estaría terminando el día 23. Durante toda la semana habrá diferentes actividades para el disfrute de todos.